Estás escuchando el análisis de Edward. Yo soy Edward, miembro de la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico. En este espacio tendrás análisis, entrevistas y debates de tus deportes favoritos. Gracias por escucharme. Vamos a meterle al episodio de hoy. Bien, ¿qué está pasando, familia? Bienvenidos a otro episodio más de Local Radio. Acá Edward, un saludo desde Puerto Rico a toda la familia que nos escucha allá en España, en Valencia, en Latinoamérica, donde nos escuchen. Un saludo. México, Puerto Rico, Estados Unidos, Argentina, en fin, donde quiera que estén escuchando el programa. Bien agradecido que estén conmigo, que estén con nosotros aquí compartiendo lo que nos apasiona, que son los deportes. En el episodio de hoy vamos a estar teniendo una nueva versión del programa y rapidito, básicamente van a escuchar en la segunda parte, del programa de hoy, una conversación que tuve el otro día con uno de mis colaboradores, el profesor Lino, donde estábamos hablando básicamente y reaccionando, mejor dicho, sobre las expresiones realizadas por el señor LeBron James luego de que se anunciara que recibió solamente 16 votos totales en la premiación del jugador más valioso de la NBA. Así que en la segunda parte van a volver a escuchar el saludo. Le voy a estar dando la bienvenida ahí a mi hermano Lino. Así que, como les dije hace dos programas atrás, no se preocupen, no están escuchando nada nuevo. No es que haya un error en el radio o en la página web. Negativo. En realidad es que la estructura del programa va a ser así. Así que aprovecho, antes de entrar a todo lo que tenemos para compartir hoy, aprovecho para hacerle la invitación. Si no lo estás haciendo, te invito a que me sigas en todas las redes sociales bajo el análisis de Edward. También en todas las plataformas de audio donde estás escuchando los podcasts, me puedes seguir el análisis de Edward. Si me estás escuchando específicamente en Local Radio, hice una excepción. Estos programas no los van a conseguir en mis plataformas, ni en las redes sociales, ni en las plataformas donde estoy distribuyendo el podcast. Lo hice a propósito. Si quieren volver a escuchar estos programas que están saliendo allá en Valencia, lo pueden hacer en mi canal de YouTube, el análisis de Edward. Allí los voy a estar subiendo. Ya he subido los primeros dos. Estamos trabajando haciendo unos templates, algo chévere, para que no se aburran cuando lo estén escuchando, lo estén viendo. Así que lo pueden seguir allá. Se suscriben, activen la campanita y, en fin, pueden volver a escuchar nuevamente el episodio. O si ya se les perdieron algunos, pues pueden ir hacia atrás y volverlos a escuchar. De hecho, quiero aprovechar también para celebrar hoy. Quiero públicamente enviarle un saludo y un abrazo a Luis Tirado, a mi otro colaborador, al profesor Lino. La razón es porque hoy ya son 10 programas consecutivos que estamos allá compartiendo con todos ustedes en España y agradecido nuevamente con Borja Santamaría y su grupo de trabajo por permitirnos el espacio acá en Local Radio. Así que vamos a seguir trabajando durísimo. Otra cosita, y quiero arrancar el programa con esto. Yo sé que normalmente pues me escuchan un poquito más activo, me escuchan más pompeado, como decimos acá en Puerto Rico. Pero la razón es porque lamentablemente hace varios días nos enteramos de la triste noticia y la lamentable noticia de que un colaborador nuestro falleció, el señor Raúl Goodman. Un hombre que, les voy a ser bien sincero, lo conocí a través de Lino. Hicimos una muy bonita amistad. El hombre trabajaba como periodista, fotoperiodista, cubría mucho baloncesto, tanto en su país natal allá en México, como también en la NBA. De hecho, en su fanpage o su página de Facebook profesional, por así decirlo, tenía una foto donde él salía básicamente bien cerca de LeBron James, porque era el deporte que más cubría. Así que mis condolencias para toda su familia, todas las amistades. Tengo que reconocer que me sorprendió mucho. En muchas ocasiones nosotros los seres humanos tendemos a dar las cosas por sentado. Y el señor Goodman, aparte de ser un excelente colaborador, la percepción y las veces que tuve la oportunidad de interactuar con él, bien accesible, todo un caballero, compartió sus conocimientos y eso es algo digno de admirar. De hecho, tuvimos la oportunidad de hacer un directo a través de mi página donde estábamos reaccionando a lo que estaba sucediendo en los playoffs y en la NBA. Y cerramos ese programa diciendo que era la primera colaboración de muchas. Jamás por mi mente pasó que lamentablemente iba a ser la primera y la única colaboración que iba a poder lograr tener con Goodman. Y pues es lamentable. Y sé
que normalmente estamos hablando específicamente de deportes, pero quería hacer una parte y hacer esta reflexión y compartírsela a ustedes. Por eso es bien importante que valoremos las cosas que tenemos. Volvemos, como dije hace un ratito, muchas veces nosotros damos las cosas por sentado. Yo soy una persona que, por ejemplo, a mí no me gusta despedirme. Siempre que estoy hablando con una persona, un familiar, si estoy hablando a través del teléfono, o estoy texteando, o los tengo de frente, ahora mismo obviamente por la situación de la pandemia no ha sido muchas las ocasiones que he tenido esa oportunidad de tener personas cerca a mí. Pero cuando llega el momento de irme, normalmente yo nunca digo adiós, o siempre yo me despido diciendo hablamos ahorita, te veo ahorita, chequeamos ahorita o lo que sea, dando por sentado que los voy a volver a ver. Y a pesar de que el señor Raúl Guzmán y yo no teníamos una amistad estrecha, sí me jamaqueó un poco el hecho de, como les dije hace un rato, tener la oportunidad de conocerlo, ver lo amable que era, lo accesible que era, y cerrar un programa, una colaboración diciendo que era la primera de muchas, y literalmente 2 o 3 semanas más tarde, pues el hombre ya no está con nosotros, se movió al otro barrio, se mudó al otro barrio. Así que nada, que en paz descanse. Y mi consejo, mi desahogo, mi reflexión para ustedes es: valoren lo que tienen, no solamente lo económico, la familia, en estos momentos donde estamos en una pandemia que ha sido básicamente pues nuestra, como yo decía en mi artículo que salió en Lockout Mag, nuestra realidad deportiva cambió, pero obviamente no es solamente la realidad deportiva, nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo, nuestra forma de compartir, nuestra forma de consumir deportes, nuestra forma de hacer compras, en fin, todo. Toda nuestra vida cambió debido a esta situación desafortunada del COVID. Con mucho respeto a toda la familia de Raúl, pues no, honestamente no tengo todos los detalles de qué fue lo que pasó y no pasó, y sinceramente si lo tuviera tampoco iba a estar el foro para yo compartirlo. Eso sería morboso de mi parte y no es la intención. Pero llévense ese mensaje. Yo sé que suena como un cliché, yo sé que muchas veces decimos lo mismo, yo sé que si usted busca un motivador o un orador, a lo mejor hasta una persona que sea bien optimista, siempre les va a decir como que miren, vivan sus días como si fuera el último. Y la realidad es que cuando pasan cosas como esta, a pesar de que vuelvo y repito y perdonen la redundancia, no era una persona bien allegada a mí, pero sí le da a uno como que ese momento de introspección, ese momento de reflexionar, ese momento de decir contra, mira qué lamentable el pensar que hace 3 semanas estábamos hablando de un posible proyecto, que íbamos a hacer más cosas juntos, a levantarte y literalmente enterarte que ya la persona no está. Y nada, solo quería compartirles eso y le pido excusas, sé que el micrófono es mío, pero nada, la promesa siempre es tratar de mantenerlo en lo que nos gusta, en los deportes, pero hay cositas que en las que yo siempre entienda que pueda ayudar o pueda aportar, pues por lo menos esta es la bendición que me permite el foro de tener el micrófono y poder expresar lo que siento con mucho respeto y dejarle tratar de transmitirle a ustedes lo que pienso que es bueno, no solamente los deportes, sino si entiendo que los puedo ayudar o compartir algo que entiendo que sea beneficioso para, así sea una sola persona que me esté escuchando, para mí significa mucho. Así que nada, como le digo siempre a todas las personas que me conocen a través de las redes, que fue el caso de este caballero que estoy mencionando, en confianza, si usted se siente triste, si usted la está pasando mal, lo que sea, si usted necesita que alguien lo escuche, en confianza me puede contactar a través de las redes sociales, estamos para eso. No solamente el deporte, a veces hablar con alguien. En realidad me puede escribir Edward, ¿qué es lo que hay? O Edward, saludo, y en confianza. Así que nada, los dejo con eso. Piensen mucho, valoren mucho lo que tienen. Piensen, ahora yo sé que pues muchos países pues están reabriendo nuevamente, nos estamos moviendo a esta convivencia con este virus que como dije hace un ratito nos cambió la vida. Pero las cosas importantes, yo creo que estas oportunidades o esto que hemos vivido a nivel mundial nos ha dado la oportunidad de verdaderamente sentarnos y hacer la lista de prioridades. Y pues dentro de las prioridades siempre hay más prioridades, pero por lo menos los invito de corazón. Hagan el ejercicio, siéntense, piensen y pongan, no sé, no, o sea, no tengo un método, y lo que estoy compartiendo no necesariamente es lo correcto, simplemente es mi pensar y espero que, aunque sea una persona que lo escuche, le sirva de algo, le sirva de apoyo, le sirva de estímulo, cualquier cosa. La intención es que sea algo bueno y nada, no, o sea, no soy experto en el tema, o sea, no les puedo decir, mira, pues hazte una lista y ponle más valor a uno, no. Eso yo creo que cada persona sabe qué es importante,
Y dentro de todas esas cosas importantes, cuáles tienen más peso y cuáles no, eso es algo que les respeto a todos ustedes, y entiendo que es algo que es un ejercicio que cada ser humano debería hacer, o por lo menos yo los invito a que lo hagan. Yo no soy experto, yo no soy psicólogo ni nada, simplemente un sentimiento que tenía que sacarme del pecho, así que los dejo con eso. Espero que esa reflexión les ayude mucho. Ahora sí, familia, vamos a darle, que está bueno, y antes de seguir, nuevamente mis condolencias a toda la familia del señor Raúl Goodman y todas sus amistades. Reciban un abrazo solidario de mi parte, directamente de acá, desde Puerto Rico. Bueno, muchachos, como les mencioné al principio, pues sí, ya mismo vamos a estar escuchando la conversación, la reacción de tanto el Prof Lino y este servidor en términos de todas las expresiones que hizo el señor LeBron James, en términos de la molestia o la lloraera, como decimos acá en Puerto Rico, que tiene por el resultado que tuvo, o mejor dicho, la posición en la que quedó y la cantidad de votos que recibió en la contienda para el jugador más valioso, que como ustedes ya saben, pues el señor Giannis Antetokounmpo hizo historia porque quedó defensa del año, que by the way, si no lo has hecho, te invito, pásate por Lockout Mag, el magazine de Lockout. Ahí tengo un escrito acerca del defensa del año, específicamente de Giannis, y pues también ganó de forma consecutiva en 2 años, back to back, el jugador más valioso este año, pero eso lo van a escuchar en un ratito. Ahora bien, ya que estamos hablando de LeBron James y todas esas cositas, ayer Denver despertó. Yo sé que en el último episodio ustedes escucharon a Lino diciendo, y de una manera enfática, mira, Edward, Luis, esto se va en 4, saquen las escobas. Después de ese gran tiro que tuvo el señor Anthony Davis en ese segundo juego, que aseguró, fue de forma al estilo Kobe Bryant, pero se fueron arriba 2-0. Ayer tuvieron el tercer encuentro donde Denver se interpuso, ganó de manera contundente. Me parece que el score no le hace honor verdaderamente no representa, debo decir, lo que sucedió en el partido. Denver básicamente dominó ampliamente todo el partido, a pesar de que cuando usted, si no vio el juego o solamente vio las mejores jugadas, los highlights, pues va a ver que sí, que hubo un run que hizo los Lakers, se pegaron, pero Edward no perdieron por tanto, fueron 8 puntos, pero la realidad es que el score no está diciendo la historia completa. Fue un dominio de principio a fin de parte de Denver, cosa que me parece que es positiva. Yo sí pensaba que de la manera en la que perdieron el segundo partido con ese último canasto de 3 puntos de Anthony Davis, iba a ser bien interesante el aspecto emocional, la moral del equipo, porque en ese segundo partido específicamente Nikola Jokic tiró un juegazo, no empezó muy bien. Si buscan su número estadístico en la primera mitad, pues no eran nada sorprendente. En la segunda mitad sí se vio ese gran cambio y el impacto positivo que tuvo Nikola Jokic en ese partido, tanto en la ofensiva como en la defensa, al nivel de que los llegó a poner arriba por 1 punto. Y pues si no lo saben, pues Plumlee falló en una asignación defensiva en la última jugada, que lo interesante fue que lo trajeron para defender, tomó una decisión errada y les costó el partido. Y yo le compartí a los muchachos que me parece interesante ver cómo iban a reaccionar, porque un equipo joven que hace un rally tan grande en ese juego y venir a perder de esa forma, pues me parece interesante cómo iban a reaccionar en el partido que se celebró ayer. Y hay que dar el crédito a quien se lo merece. Muy buena reacción para un equipo joven que está demostrando que madura significativamente de partido a partido. Ayer, perdonen que lo repita, pero sí demostraron gran madurez. Dominaron el partido, como dije hace un ratito, de principio a fin, y lograron ganar. So que ya la presión de que nos vamos 4-0, como decía Lino, o diadre, vamos a perder, o no tenemos la capacidad de competir contra este equipo, se pueden olvidar de eso. Y más allá de eso, vuelvo y repito, me parece que la madurez que demostraron, el aspecto emocional, es mucho más importante. Aquí, sin dudas, queda claro que Denver, a pesar de que es un equipo sumamente joven, a pesar de que tiene una dependencia enorme, y ustedes me han escuchado ya en el pasado decirlo, solamente dependen demasiado de Jokic y de Murray,
pero sí tiene la capacidad de botar un golpe tan grande como fue ese segundo partido y mantenerse vivos en la serie. Quise empezar con Denver porque hay que darle todo el crédito. Hicieron los ajustes. Ofensivamente se vieron mejor. Yo sé que va a ser interesante ver que, por ejemplo, Grant repita el performance o el desempeño ofensivo que tuvo. Va a ser un poquito difícil porque, obviamente, como siempre también les comparto, en los playoffs de juego a juego hay muchos ajustes que hay que pasar. Adicional a eso, no podemos olvidar que Grant, pues la realidad es que no es un hombre ofensivo. Su valor a esta plantilla y en toda su carrera en la NBA básicamente ha sido en el lado defensivo del balón, no necesariamente en la ofensiva. Si es, obviamente, si es un jugador, un slasher, juega sin el balón y si va a tener la oportunidad de cerca de la pintura, el hombre tiene toda la capacidad y la habilidad para poder completar las jugadas. Pero esperar, por ejemplo, que él anote 30 puntos por juego, pues es un poquito fantasioso, no creo que vaya a pasar. Ahora bien, dicho eso, pues vamos a darle el tema importante a los Lakers, que en mi opinión es preocupante. Le están dando vida a un equipo joven, que vuelvo e insisto, le llevan la ventaja en la carrera, en la medida que Denver pueda establecer un ritmo de juego, un tempo de juego que sea rápido, les va a costar a los Lakers. Las piernas siempre han sido todo el año un factor, pero sí he visto, irónicamente, en estos últimos 3-4 partidos de los Lakers, les está costando, déjame ser justo, sacando el segundo partido y esa última jugada que Anthony Davis capitalizó. La realidad es que de la manera que están cerrando los partidos no es la mejor. Y digo esto porque ustedes ven que, no sé por qué razón, no la tengo. No, 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 la verdad que no la tengo, pero sí me parece interesante que cada vez que yo me siento a ver un partido, esos últimos 3, 2 minutos y medio, la toma de decisiones no es la mejor. Muchos turnovers que muchas veces ni siquiera son provocados por la defensa, son malas decisiones de ellos. A eso también hay que sumarle que en esos 2 minutos y medio, 3 minutos de cada cuarto periodo, la toma de decisiones de tiro es cuestionable. Muchas veces también hay tiros que, no importa que sea LeBron, sea el mismo Anthony Davis, sea Danny Green, sea Pope, el que sea. A veces como que la toma de decisiones no es muy buena. Y creo que esto está abriendo una puerta bien grande porque, como dije hace un ratito, ya Denver viene con la confianza, ya sabemos que le podemos ganar, ya estamos compitiendo de tú a tú, estamos vivos en la serie. Y el factor más importante, que yo creo que es lo que ha pasado por debajo del radar y hay que darle importancia. Si somos justos, Denver no tiene nada que perder. Y si yo soy Mike Malone, el técnico de los Denver Nuggets, yo estuviera texteándolo cada hora a mi equipo, cada 2 horas, recordándole, muchachos, se supone que ustedes pierdan. Se supone que nosotros no ganemos. Así que, ¿por qué nos vamos a preocupar de, no podemos perder? No, no, disfrútense el juego. Vayan, compitan. Si al final se supone que nosotros no ganemos. Y yo creo que si lleva el mensaje, él conoce mejor que yo a todo su equipo, si lleva el mensaje de la manera correcta, creo que lo puede utilizar a favor de ellos, les puede servir de gran motivación. Todos sabemos que esto no es casualidad lo que está haciendo Denver el año anterior y la temporada pasada a la anterior. Ellos son así, son resilientes, cada vez que están abajo, cada vez que uno piensa como, oh, ahí va Denver, se va a eliminar, o diadre, Denver está nuevamente contra la pared. Aparenta, y no lo digo yo, pueden buscar los datos. Ahí es donde mejor lucen. Vuelvo y los invito, verifiquen los playoffs del año pasado. Si quiere buscar algo más reciente, mire lo que pasó en la serie con Utah. Mire lo que pasó en la serie con los Clippers. Mire lo que está pasando con los Lakers. Y yo sé que usted va a decir, ah, Edward, pero es que no es lo mismo. En este año, las primeras 2 series estaban abajo 3 a 1. Pues mire, déjeme decirle una cosa. Si pierden mañana, pues va a estar 3 a 1 igual. Y yo, ahora digo yo, según les digo que lo puedo utilizar para motivación, yo como técnico tampoco quisiera estar diciéndole a mis jugadores, ah, no se preocupen, estamos abajo 3 a 1. No, nada, olvídense de eso, nosotros podemos sacarlo porque tampoco es la realidad. Yo estoy claro que todo competidor a cualquier nivel siempre busca dar su mejor desempeño y ganar.
Y desearía con toda su fuerza y se prepara para no tener que perder o no tener que caer atrás en una serie y tratar de remontar. Pero como siempre hablamos también, el deporte es así. Es 50-50 probabilidad de que ganes o pierdas. Como me decían a mí cuando pequeño, tienes que llevar dos sacos, el de ganar y el de perder. Obvio, uno se prepara y uno trabaja para la victoria siempre. Pero todos sabemos que no necesariamente el que uno se prepare lo mejor que pueda va a obtenerla. Y no creo que a ese nivel Mike Malone le esté diciendo a la muchacha, no se preocupe, vamos hasta el 3-1 para entonces apretar y subir el nivel, no creo. Pero sí, la realidad es que son resilientes y en esas situaciones tienden a crecerse. Como les dije hace un rato, pienso que los Lakers acaban de abrir una puerta muy grande y hay que ver qué ajustes hacen de cara a este próximo partido. Si Denver logra empatar la serie, creo que los Lakers van a sentir la presión y significativamente. Así que yo creo que es algo que los Lakers deben de estar discutiendo. Creo que deben de ajustar ciertas cosas en el lado defensivo y más bien en el defensivo. Bueno, en el defensivo tienen un reto grande y yo no creo, sinceramente, según hablé de Grant hace un ratito y dije que no pensaba que iba a anotar la cantidad de puntos que anotó en este último juego, no me parece tampoco en el próximo juego los hombres grandes de los Lakers se vayan combinados con 4 rebotes. Dígase Dwight Howard, JaVale McGee y Anthony Davis. Eso también es poco probable que suceda. Anyway, al final hay que ajustar y les conviene a los Lakers tratar de sacar el próximo juego. Y a pesar de que la historia está a favor de Denver, cuando ellos están 3-1 abajo, tienen que subir el nivel porque de verdad que se están metiendo en camisa de 11 varas, como decimos acá en Puerto Rico. Aprovecho también para seguir con el temita de la NBA. La otra serie, Celtics y Miami. Miami salió dando duro en los primeros 2 partidos, después perdieron el tercero, está actualmente 2-1 en la noche de hoy. Van a estar participando y digo hoy acá, hora de Puerto Rico, que es miércoles. Yo sé que las personas de allá en España me van a escuchar mañana jueves. Así que donde quiera que me esté escuchando, el punto es Miami-Boston, serie se está poniendo sumamente interesante. Como dije, Miami salió solidísimo. Tercer juego, era de esperarse. Me parece que la reacción de Boston tenía que llegar. Hubo una reunión, Brad Stevens reunió a su equipo, se sentó con los mejores jugadores, con Tatum, con Kemba Walker, con Jaylen Brown. Se sentaron, tuvieron una conversación de hombre a hombre, discutieron varias cositas. Y se demostró en cancha, factor positivo para Boston. Me parece, el ver a Kemba Walker jugar de la manera que lo hizo en ese partido es significativo. Llevó ya 2 semanas diciéndoles como que, familia, me parece que está lesionado. Se lo digo a Lino y a Luis cada vez que hablamos de NBA. Me parece que está lesionado, no sé, algo en la rodilla, algo en una pierna. Los tiros usted los ve tan cortos. No parece el Kemba Walker ni de Connecticut ni el que vimos en Charlotte. Así que positivo, eso ha sido positivo. La aportación de Gordon Hayward me parece que discreta, pero sí, es un factor X, lo hemos reconocido, que es un factor X, sí va a ayudar, es una herramienta que obviamente no se le puede faltar de respeto, un hombre que saludable y como decía Lino el otro día, es más bien el aspecto psicológico lo que está trabajando, ya físicamente él se encuentra bien, pero la lesión, como todos sabemos, fue una mayor, así que esperemos que Hayward siga bien y ver qué impacto puede tener para tratar de impulsar la balanza y empatar esta serie ante el Miami. Por su lado, Miami me pareció bien interesante las expresiones que hizo Jimmy Butler después del partido. Los dijo bien tranquilo, eso es algo positivo. Y básicamente lo que planteó fue, miren, estamos jugando bien. Hoy pues perdimos, pero el juego, o sea, ejecutamos en la ofensiva, no metimos el balón que hemos venido metiendo en estos últimos partidos. Defensivamente podemos subirlo un poquito más. Y me parece que es cierto. Yo creo que el que no se le ha dado mucho crédito a Spoltra en términos de lo que ha logrado hacer con este equipo ofensivamente. Yo fui el primero y vuelvo y lo reconozco y lo sostengo. Aunque me sigan acribillando y me sigan bulleando, como decimos acá en Puerto Rico. Ofensivamente, yo sostengo que Miami está limitado. Sin embargo, hay que reconocer también que Spoltra ha sabido maximizar las fortalezas de su plantilla en el lado ofensivo. La defensa nunca ha sido un cuestionamiento. Si no me creen, llamen a Giannis y llamen a Milwaukee. Pero ofensivamente sí, era el único signo de interrogación que tenían. Y me parece bien interesante ver la manera tan hábil con la cual Spoltra
ha logrado poner todas sus piezas en la mejor posición posible dentro de la cancha para que sean efectivos. Por ejemplo, Adebayo, que se ha visto inmenso en esta serie, y cuando usted busca su jugada o si tiene la oportunidad de buscar los highlights de los partidos, la gran inmensa mayoría de sus tiros son completamente abiertos. Y eso se debe, obviamente, a una buena planificación ofensiva, una jugada bien ejecutada. Porque una cosa es llamar la jugada y otra cosa es poder ejecutarla. Y tengo que disculparme, que yo sé que probablemente Goran Dragic no me vaya a escuchar, pero le falta el respeto, así que Dragic, mala mía. Yo pensaba que después de ese primer partido no había forma que él pudiera mantener ofensivamente su juego, y ha sido todo lo contrario. No solamente está aportando significativamente más en total de puntos, las asistencias y en los momentos que está anotando, o sea, básicamente está tomando muy buenas decisiones en términos de saber cuándo crear para un compañero y cuándo la voy a tirar yo. Y la verdad que en ese sentido, yo soy fanático de Dragic, no quiero que me malinterpreten. Siempre me ha gustado su juego, pero de verdad que hay que dársela. Se ve bien maduro, se ve que creo que tiene... está enfocado. Yo creo que tiene la meta cerca y están enfocados en eso. Y eso también, volvemos nuevamente, se le debe al excelente trabajo técnico. El otro día Lino dijo algo que es muy cierto. La experiencia, la veteranía, la ventaja de tener un André Iguodala, que es un campeón que sabe lo que conlleva llegar a la tierra prometida. Yo creo que ha sido... el bálsamo que faltaba. Le ha caído súper bien a ese equipo y está ayudando a que todos estos jugadores jóvenes sigan poco a poco subiendo el nivel, obviamente sin perder de perspectiva el trofeo, que es lo que todo el mundo está buscando. Familia, en el episodio de hoy, o en el programa de hoy mejor dicho, no escucharon a Luis porque Luis estaba con su familia, estaba compartiendo con su esposa quien cumplía años, así que saludos a Luis, a su esposa. Espero que papito Dios le siga regalando muchas bendiciones, mucha salud, que no solamente en este año, sino en todos los que vengan por ahí para abajo. Pero vamos a hablar un poquito del soccer. El Barcelona no se detiene, literalmente hablando, no se detiene. Lamentablemente, pues no es porque estén jugando y dominando la liga, que ya empezó todavía, ellos no han tenido jornada, pero no, son otras razones. Que lamentablemente, y perdonen que suspire de esa forma, pero es que lamentablemente pues no, esto parece que no va a terminar. Ok, déjenme darle el dato primero. Su primera jornada en la liga va a ser este próximo domingo 27 de septiembre a las 3 de la tarde frente al Villarreal. Vamos a ver cómo se presentan y cómo luce el Barcelona, pero vamos al temita. Lo que sucede es que Luis Suárez, hay una gran posibilidad que termine en el Atlético debido a, pues, la situación de que Koeman no lo quiere, no se le va a renovar. Y lo triste es que básicamente va a irse cedido al Atlético de Madrid, un oponente directo, y que básicamente con esa movida hay que tomarlo mucho más en serio de lo que se ha tomado en estos últimos años. Todos sabemos y todos reconocemos que siempre están ahí. El Atlético siempre está coqueteando con el primer, segundo lugar, pero a la hora de la verdad siempre termina tercero o cuarto en la liga. Este año yo creo que las cosas pueden cambiar significativamente. Yo creo que adquirir a Luis Suárez, el Cholo, como todos sabemos, lo consideramos como uno de los mejores técnicos activos. En mi opinión, podemos tener el debate, pudiéramos discutir si él es primero o Klopp es primero. La conversación estaría interesante y creo que ambos tienen argumentos para hacerlo. Pero darle esa herramienta al Cholo, inmenso. Yo creo que puede ser muchísimo el daño que pueden causar. Lamentablemente, pues, esto viene siendo una prueba más de que el Barcelona y lo que supuestamente era un plan de renovación, un plan deportivo contundente, que iba a ser la carta para convencer a Messi que se quedara, pues no se ve todavía. Y pues siguen pasando cosas, siguen saliendo rumores y lamentablemente pues no vemos luz al final del túnel en términos de que sí se vea algo como que contundente y uno diga, caramba, aquí está, este fue la movida, esto es lo que nos va a renovar o esto se pinta más claro. La verdad es que no ha sucedido eso, y cada día que pasan los días pues lamentablemente son más noticias y más noticias. Hoy, por ejemplo, salió la noticia también que Fati decidió rescindir su cláusula
su cláusula de 400 millones de euros. Y está brutal porque después que él rescinde o sale, mejor dicho, perdónenme, estaba leyendo literal la noticia para asegurarme de la cantidad de dinero que era. Una vez sale de esa cláusula del contrato que la deja básicamente sin efecto, pues el Barcelona lo premia anunciando que Fati va a formar parte del primer equipo en esta temporada y la temporada que viene. Volvemos. Interesante. El manejo sigue siendo cuestionable. Las movidas no hacen mucho sentido. La defensa sigue ahí. No se atiende. No se hace un statement claro ni de parte de la directiva ni de parte del técnico de cuál va a ser el plan defensivamente hablando, porque todos sabemos que, claro, en todas las posiciones pues hay que tener un plan en términos de ese pase de batón generacional. En el caso del Barcelona, pues lamentablemente no es así. Básicamente están tratando de tapar los boquetes, como diríamos acá en Puerto Rico, comprando jugadores y haciendo fichajes. Lo que pasa es que lamentablemente en todos los últimos cambios o fichajes o toda transacción que lleve dinero envuelto, han salido, en mi opinión, ellos los más perjudicados. Así que vamos a ver cómo se ven este próximo domingo, como mencioné, frente al Villarreal. A ver qué pasa, porque la realidad es esta también. Yo sé que ha sido muy constante toda la novela, todo el drama, todas las situaciones, la bolita de humo y todo el revolú que ha pasado desde que el Bayern le anotó el 8-2 allá en la Champions. Al final, si ganan o salen dominando y resulta o eso se traduce en victorias, créanme que esa es la mejor medicina. Si empiezan ganando y se separan y aseguran esa primera posición de la liga significativamente, olvídese todo lo que hemos hablado esta semana, olvídese todo lo que hemos hablado este último mes y medio, sáquense eso de la mente. La victoria es la mejor medicina. En la medida que el Barcelona logra poner un producto decente o superior en el campo y resulte en victorias, créanme que se nos va a olvidar el burofax, se nos va a olvidar todo, porque así son. Y es una realidad. Ahora bien, dicho eso, si no lo han hecho, los invito a que vayan al magazine de Lockout Media, el Lockout Mag, y busquen mi último artículo redacté relacionado a algo que me ha parecido que está pasando por debajo del radar y nadie le está dando la exposición que debería. Específicamente me refiero al Real Madrid. Todos sabemos que después del empate que tuvieron en la jornada de la semana pasada, el 0-0, ha resultado, o mejor dicho, han empezado a surgir todas estas preocupaciones significativas de que, diadre, ¿qué va a pasar con el campeón de la liga? ¿Tendrán el material suficiente? ¿Tendrán las piezas que necesitan para ganar y repetir la liga? Pues miren, la contestación es que ha pasado por debajo del radar muchas decisiones y transacciones que afectaron la plantilla, y yo entiendo que no se le dio el foro que se merecían. Por ejemplo, nosotros hablábamos en el programa anterior lo que pasó con James Rodríguez. En mi opinión, la manera que trataron a James Rodríguez desde que llegó a Real Madrid, específicamente cuando regresa Sisu, fue bien poco profesional. Yo creo que nunca se consideró genuinamente que fuera parte del programa deportivo. No se le dio la oportunidad de que aportara. Las pocas veces que tuvo oportunidades, pues hizo lo mejor que pudo, pero la realidad fue que lo trataron mal. A nivel de que, como hablábamos en el programa anterior con Luis y con Lino, miren qué contento se ve James Rodríguez, fue allí a Everton, metió un gol, se ve contento, se ve alegre, y al final del día es un gran talento. Lo que pasa es que si el talento no está en el campo, pues en el banquillo no va a ser mucho. Por otra parte, también mencionábamos la situación de Gareth Bale. Lo confundo siempre con el Batman, sorry. De Gareth Bale, donde pues ya se anunció y en el reportaje está, lo van a ver ya con la camiseta del Tottenham, de los Spurs. Interesante. En el caso de Bale, a mí sí me parece que no se manejó bien, pero fue compartida. Y me explico. Ambas transacciones no le dejaron ningún tipo de beneficio económico o algún canje bueno en términos de recibir algo a cambio por dejar ir a esos jugadores. Porque la realidad es que si usted busca los datos, no los va a encontrar. No hubo nada así significativo. Interesante, porque eso mismo acabo de criticar del Barcelona, pero
El Real Madrid se ha beneficiado de que el Barcelona ha acaparado todos los medios por la mediocridad y las estupideces que están haciendo. Y pues Madrid lo ha hecho calladito y nadie le ha prestado atención. En el caso de Bale, vuelvo y digo, fue compartido porque Bale en algún momento sí se consideró como que genuinamente iba a ser la opción para reemplazar. Y digo reemplazar con todo el respeto del mundo. Yo sé que CR7 no tiene reemplazo. Cristiano Ronaldo es otra cosa. Uno de los mejores del mundo, al igual que Messi, son talentos que son irrepasables. Y, o sea, no se pueden sustituir. Vamos a ser justos. Ahora bien, Bale nunca logró llenar las expectativas, ni siquiera los zapatos de Cristiano. Fue que nunca se vio envuelto, nunca se vio contento, no se vio genuinamente su interés de subir su nivel. En los momentos que Bale estuvo bien, saludable, envuelto, interesado con la plantilla, con el club, hay que dársela, los números están ahí, fue factor, aportó. Pero lamentablemente los últimos años, pues quería ser el Tiger Woods allá en España jugando golf. Llega a una oportunidad nueva, está lesionado, como mencionó Luis el otro día, está lesionado, todavía no va a debutar, no va a sudar la camiseta de los Spurs allá en el Tottenham. Sin embargo, si logra reencontrar, o mejor dicho, si logra reconciliarse con ese amor al fútbol, en efecto, pienso que puede lucir mucho mejor. Y quise traer esos dos ejemplos porque miren la diferencia. Barcelona no para de tomar decisiones las cuales nosotros cuestionamos y nos hacen levantar las cejas y decimos, ¿qué está pasando aquí? Pero de igual forma, Real Madrid ha tomado dos decisiones completamente, o sea, sin sentido alguno. No recibieron nada, los dejaron ir y el resultado fue que en la primera jornada de la liga, 0-0. Si estos dos cambios van a tener el efecto grande, no quiero que me malinterpreten, no necesariamente porque se fue Gareth Bale y se fue James Rodríguez, Real Madrid no tiene posibilidad en la liga, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que quiero traerles a ustedes es, miren la doble vara. Y yo sé que usted va a decir, ah, pero eso es ahora, porque cuando vuelvan y pierdan, van a estar hablando todo el tiempo de Real Madrid. Al final, gente, al final, hay que reconocer que ambas situaciones o muchas de estas transacciones han sido manejadas de una manera bien pobre y lo que está sufriendo es el club, que es lo que trae nuestra pregunta del día y se los dejo para que ustedes piensen sobre esto. Al final se supone que el club vaya por encima de cualquier cosa. Les pregunto yo a ustedes, ¿este tipo de transacciones a quién benefician? No se retiren para que escuchen la conversación que tuve con Lino sobre el resultado y las quejas del jugador más valioso de la NBA, del señor LeBron James. Cuídense, familia. ¿Qué está pasando, familia? Acá Edward junto a mi hermano, mi colega, mi compadre, mi carnal, mi vato, el gran profesor Lino. Cuéntamelo, Lino, ¿cómo tú estás, brother? Súbelo, apágale. Estamos muy contentos, Eduardo, muy feliz. Y les quiero compartir rapidito que el prof Lino ya se reportó con sus dos escuelas primarias para dar clases de educación física. Estamos muy emocionados por eso. Qué bueno, qué bueno. Así que el profesor va a ejercer en su profesión de profesor. Así que bien contento. Antes de comenzar, un abrazo a todo México, a todo Puerto Rico, a todo Latinoamérica y donde quiera que se encuentren escuchándonos, reciban un caluroso saludo de nuestra parte. Y aquí estoy con Lino porque quisimos hacer esta reacción o este podcast sobre la votación del MVP por segundo año consecutivo, como dicen allá en el norte, back to back. Giannis Antetokounmpo, The Greek Freak, se lleva el galardón del jugador más valioso. Quiero escuchar tus primeras impresiones sobre ese premio en particular, Lino. Cuéntame, ¿qué pasó por tu mente cuando leíste la noticia? Pues yo le puse una pequeña mancha al nombramiento, ¿no? Ya que se llevó el premio del mejor defensor del año, tanto como el del MVP, que si es basado en, como lo dijeron la NBA, que es en base a las estadísticas y lo que pasó en temporada regular, es un premio muy bien merecido. No tengo ningún problema en que Giannis se lo lleve. La cuestión es que llega en un momento agridulce para el griego, ya que fue eliminado por el Miami Heat en segunda ronda, en semifinales, y eso no habla bien de quien fue el mejor defensivo del año y el MVP de la temporada regular. Se fue con 4-1, con una imagen muy triste para los fanáticos de Milwaukee y para los fans de Giannis Antetokounmpo. No sé qué piensas tú.
Yo creo que nosotros lo habíamos comentado previo a que se anunciara el nombramiento o la selección. Nosotros habíamos tenido esta conversación y vamos a aprovechar ahora, compartirla con todas las personas que nos están escuchando. Yo le decía a Lino ese día como que, mira, Lino, en realidad se lo van a dar a Giannis, en mi opinión, porque se basa solamente en los juegos, en los partidos, en lo que se realizó en la temporada regular. Como tú acabas de señalar, muy bien resaltado, lamentablemente llega un momento que todos recordamos lo mal que lució hace varias semanas en la postemporada, al volver a fracasar y no poder llegar a una final, o por lo menos a final de la conferencia del Este, dado que una de las razones, o uno de los criterios, mejor dicho, que se tomó en consideración para entregarle el premio del jugador más valioso fue que ellos terminaron con el mejor récord de toda la liga. Fueron los más victorias que tuvieron en esta temporada. Pues, en efecto, estoy de acuerdo contigo. Me parece que, pues, el timing no le favoreció. Sí pienso que le debieron haber hecho. Y yo sé que hay muchas personas molestas o tratando de criticar, o más bien tratando de entender por qué la liga lo hizo. La realidad es que siempre ha sido así. Yo creo que la liga últimamente, donde se les está haciendo un poquito más difícil en términos de tratar de justificar la selección, es que las personas están cuestionando el por qué el récord de victorias del equipo es tan importante cuando se va a entregar, cuando se toma en consideración entregar ese premio. Porque muchas personas entienden que a lo mejor tú puedes estar fuera de competencia en términos de pasar a la postemporada, pero que hay un jugador en uno de esos equipos que si tú lo sacas, pues a lo mejor serían peores. Además que, vamos a ser justos, Lino, el premio no dice que es el mejor jugador del equipo que más victorias obtenga en la temporada. ¿Qué te parece ese planteamiento? Pues como lo han comentado varios compatriotas míos por acá y los expertos, ¿no? Es un premio individual. Es algo que te ganas por mérito propio. El récord es colectivo. Si Giannis aporta, creo que tiene un promedio de 28 puntos y picos por juego, estuvo promediando, eso es aportarle a Milwaukee. Si es, yo sé que él es la cara de la franquicia, el jugador franquicia, el que vende más tickets, etcétera, etcétera. Pero no entiendo entonces por qué la liga solo premia a uno. Si se está basando en un récord colectivo, porque estamos de acuerdo que es un récord colectivo, no dice, pasó Milwaukee por Giannis. Pasó Milwaukee porque tiene más victorias el equipo de los Milwaukee Bucks. Y dicho eso, también por ahí se molestó LeBron James, que fue uno que criticó el cómo es que hicieron las votaciones y en base a qué para darle el premio a él. No es que él diga, no es que él no se lo merezca. Por ejemplo, si no me equivoco, LeBron tuvo 16 votos. Uh-huh. 16 votos en total, sí. Ajá. Y él dice, ¿por qué? ¿En base a qué? No, y él sigue diciendo, yo no tengo problemas que se lo hayan dado a él. Pero entonces, ¿en qué se basan? Que argumenten mejor el por qué un jugador tiene tantos votos. Por ejemplo, también hizo énfasis a Brandon Ingram, que le dieron el premio al jugador más mejorado. Y no recuerdo el nombre del otro jugador que él mencionó, que la temporada pasada había metido 4 puntos y en esta metió 18. Que es, entonces, ¿a qué le llaman un jugador mejorado? Dice LeBron James. Son puntitos a analizar, Edward. Porque entonces, ¿por qué no se lo dieron también a Anthony Davis? Tiene mejores números que LeBron James. Sí. Y nunca estuvo en la plática del MVP. Yo creo no. Que ese es un buen planteamiento, y debemos recordar también que esto no es la primera vez que pasa. Por ejemplo, en la segunda temporada, si mal no recuerdo, que Steve Nash fue seleccionado el jugador más valioso. Si tú buscas los números de Kobe Bryant, en paz descanse, Kobe Bryant tenía un argumento sólido para haber sido el MVP ese año. Uh-huh. Y ahí es donde vuelve también esta otra parte que se está haciendo como que un movimiento, por así llamarlo, en las redes sociales, donde hay muchas personas cuestionando el por qué la liga le da tanto peso a la opinión de los medios, términos de periodistas, analistas, celebridades de televisión, que son los que tienen acceso a votar por ese premio, digo, por ese y por todos los premios que da la liga, porque es un contraste muy grande cuando luego, que tú lo sabes, y las personas que nos están escuchando, si no lo saben, los medios sí participan directamente de la selección de estos tipos de premios. Después la liga internamente realiza la misma votación, por así decirlo, pero solamente considerando
los jugadores y obviamente los cuerpos técnicos, que son los que más valor tienen, y los jugadores pues sí tienen su participación, pero la realidad es que va más enfocada a los dirigentes y a los cuerpos técnicos de los equipos. Entonces muchas veces lo que pasa es que cuando llegan los resultados de los dirigentes de la liga, son totalmente distintos a los que dieron los medios. Y ahí entonces surge el debate de que por qué entonces son los medios los que tienen más peso a la hora de realmente entregarle el título, o el premio, perdón, debo decir, en lugar de cómo tú entonces no consideras a las personas que trabajan en eso todos los días. ¿Me entiendes? Y sí, yo claro. Pienso que hay un punto ahí. Yo creo que no sé, a lo mejor la liga, por ejemplo, yo sé que no es lo mismo, pero en el juego de estrellas antes siempre se tomaba en consideración a los votos de los fanáticos. Los votos de los fanáticos, hasta que hace varios años hubo un movimiento para tratar de meter a Sasa Pechulia, y ahí la liga dijo, espérate, vamos a hacer una fórmula nueva donde sí la votación de los fanáticos tenga un porciento, pero vamos a crear esta otra fórmula para evitar ese tipo de cosas. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no hacer lo mismo con los premios del año? Yo también tengo otra cosa que, por ejemplo, fíjate, si te das cuenta cómo entregaban los premios, ni siquiera yo, a mi punto de vista, pues cuando te dan un premio te sientes alegre, feliz, pero esperas de cierta forma algo, un eventito, en este caso, un pequeño evento más significativo, ¿sí me entiendes? Yo como que fue un poco nublado, opacado esta entrega de premio. Anteriormente estaban haciendo un tipo MTV Awards, que cantaban, nominaban, etcétera, y hacían una ceremonia. Yo siempre he dicho que ¿por qué no entregar los premios acabando la temporada regular? Por ejemplo, pero te digo, en este caso está esa mancha de que le entregas el premio a Giannis de una forma controversial y también después de una manera triste en que se va de la burbuja, que es eliminado por Miami. Eso a mí, si me lo entregases, pues me sabría amargamente. Yo no soy Giannis Antetokounmpo y a él no le va a importar lo que yo esté diciendo, pero es como yo lo percibo. Si yo me ganase un premio, pues sí me gustaría que al menos algo significativo, donde esté mis amigos, en este caso tú, tal vez mi familia, mis compañeros de equipo, qué sé yo. La controversia está al por mayor, porque se dio de una forma muy triste. Es como yo lo percibo y como yo lo veo. ¿Por qué no entregarlo acabando la temporada regular, que es en base a lo que están haciendo ese criterio? Lo que fue la temporada regular. Yo creo que eso es un buen punto. Obviamente, pues ellos se van a reguindar del argumento de que estamos en una pandemia, por eso no tuvimos una celebración como sea, pero estoy totalmente de acuerdo en lo que acabaste de plantear. No importa la situación extraordinaria que estamos viviendo, sí se pudo haber hecho algo, por ejemplo, dedicarle media hora en televisión como que celebrando la carrera de, o sea, la carrera no, lo que hizo durante el año previo a entregarle el premio. Uh-huh. Y sí, deberían de considerar, es más, te voy a decir más, yo pienso que sinceramente deberían de considerar no solo la fórmula que se utiliza para llegar al ganador, adicional a eso deberían de considerar dar, como tú acabas de mencionar, darlo justo después de que acabe la serie regular, y deberían de entregar los mismos premios después de los playoffs, porque todo el mundo reconoce que lo que sucede en la, que son literalmente dos temporadas en una. Y eso no me lo estoy inventando yo, pueden escuchar todas las entrevistas de los dirigentes grandes, de los jugadores famosos, todos dicen lo mismo. No, pero es que en los playoffs es otra cosa, es otra atmósfera, es otra temporada, y obvio, ya ahí se reduce significativamente la cantidad de juegos que tienes que ganar para poder coronarte campeón. También que solamente pues se reduce la cantidad de equipos, porque de todo lo que hay pues solamente tienes 8 y 8 en cada conferencia. Y en ese sentido yo creo que también deberían de considerar ya también como que mira, los podemos dar justamente, se acabe la temporada regular y podemos hacer una serie de premios similares para la postemporada, que sería chévere, porque entonces a lo mejor eso es un motivo adicional. Pero eso sí, Lino, antes de seguir, ahorita mencionaste a LeBron James y voy a compartir esto sin mencionar el nombre, porque no le pedí permiso a la persona. Un amigo mío, una persona que estudió conmigo en la universidad, me hizo un comentario en mi página de Facebook, el análisis de Edward, me escribió y me preguntó, me decía, Edward, ¿tú crees que le robaron el premio a LeBron James? Y yo le dije que no, porque de hecho fue justamente cuando hablé contigo, nosotros hablamos el jueves por la noche,
el viernes por la mañana la persona me pregunta cuando salió la noticia. Y yo le contesté que no, que yo entendía que Giannis se lo merecía porque había tenido una mejor temporada que la que tuvo LeBron James. Y después que le digo eso, le digo, y by the way, te voy a compartir este pensar mío, que a lo mejor no va a sonar muy sensato, pero yo sí lo pienso así. Yo creo que esto le va a servir de motivación a LeBron James para subir su nivel de juego, lo que queda de playoffs. En el primer partido contra Denver, pues no creo que me haya beneficiado ese statement. Ese argumento no fue el más correcto, pero al tú verlo, ya quejarse después en la conferencia de prensa, que by the way, en mi opinión, lució como un nene pequeño, ingreído y un llorón, como decimos acá en Puerto Rico. Hermano, no te lo dieron, pues ¿sabes qué? Pues no te lo dieron. Y la realidad es que, tomando en consideración la serie regular, Giannis fue mejor que tú, en donde único tú lo dominaste fue las asistencias. Pero salir después del partido, cuando, pues sí, jugaste normal, no tuviste un juego extraordinario, a quejarte y pelear y cuestionar que por qué los medios votaron de esa manera, cuáles fueron los criterios. Volvemos, Kobe Bryant en su momento tuvo ese argumento, el mismo LeBron James tuvo ese argumento el año que le dieron el MVP a Derrick Rose en el 2011, que Derrick Rose tuvo una temporada excelente, pero si buscan los números, solamente superó a LeBron James por 0.7 asistencia. Que LeBron pudo haber tenido el argumento de que, mira, yo fui mejor y se lo dieron a otra persona. Así que yo pienso que el verlo después llorar, como que quejarse, que no me lo dieron, no lució bien. Yo sí, sinceramente, pensaba que iba a ser una motivación extra. Hoy va a tener la oportunidad de, en el segundo partido, pues, tratar de demostrar su coraje o sacar su furia, si es que tiene alguna. Pero de verdad que lució bien mal, en mi opinión. No sé qué te pareció la conferencia cuando lo viste allí quejarse tanto por eso. Pues mira, yo acabo de poner en mi Facebook personal que qué florecita, acá le llamamos florecita. Bueno, se le dicen a las personas que se quejan o lloran. Yo creo que si no te lo dieron, como dices tú, ¿para qué hablas de más? No hay necesidad. Y eso es una de las cosas por las que yo no apoyo a LeBron James. Yo no soy fan de LeBron James. ¿Quieren que diga que soy hater? Pues soy hater de LeBron James, no tengo ningún problema. Y eso es una de las cosas que yo no le aplaudo y por lo que siempre lo he criticado. También cuando perdió contra Golden State, dijo yo soy el mejor jugador del mundo. Oye, te acaban de ganar. Ahora, tuviste la oportunidad de temporada regular. ¿Por qué no dice o por qué no dijo? ¿Por qué no se le dieron a Anthony Davis? Yo no lo he escuchado decir que Anthony Davis se merezca ese premio. Y es su compañero de equipo y es la primer arma ofensiva de Los Ángeles Lakers. Que ha tenido sus errores o que tal vez sus juegos irregulares Anthony Davis, como cualquier otro jugador, LeBron James, no es la primer arma ofensiva de los Lakers. Y que él salga a decir eso, a mí se me hace un llorón. Acá yo lo critico muy duro. Y para los que se van a ofender o tomar a mal mi comentario, no existe una regla, un acuerdo o que la ONU me tenga que obligar a alabar al señor LeBron James. Que me disculpe, sé que no le va a importar en lo más mínimo mi comentario, pero no es de hombres, y si tan grande es, no tiene por qué hacer ese tipo de comentarios. Lo mejor es, felicidades, lo ganó bien, adelante, tuvo un buen desempeño, tal vez dar su opinión respecto. Si él hubiera dicho, también Anthony Davis entraba en la plática, yo creo que se hubiera visto más humilde, más caballeroso, darle reconocimiento a su compañero, o simplemente como lo planteas tú, no decir nada, agradecer, darle las felicitaciones y el respeto a Giannis ante tu compu y en la serie demostrarlo en la cancha como lo han hecho otros jugadores. No lo gané, pero como cuando Olajuwon y David Robinson, ¿te acuerdas, Edward? Sí, señor. Olajuwon, él sentía que se merecía el MVP. Ok, me ganó Robinson, va. Y Hakeem Olajuwon le dio clases de básquetbol a David Robinson cuando fue MVP, y si no me equivoco, los Houston Rockets quedaron campeones en NBA. Así fue. Entonces, sí. Yo creo que mejor háblalo en la cancha, demuéstralo en la cancha, y como hoy en día la NBA se rige, entre comillas, por los números, pues marca los números, hermano, y no dejes dudas para que te entreguen un premio del cual te estás quejando que no te dieron. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De verdad, a mí no me gustó. Y tú lo sabes, las personas que me siguen saben que yo reconozco que LeBron James en su generación es el mejor jugador que ha tenido la liga en su tiempo.
lamentablemente yo no aplaudo todo lo que él hace. Y esto es una de las cosas que volvemos. Yo le decía a esa persona, a ese amigo mío, yo le decía como que, brother, esta es la mejor oportunidad que él tiene para utilizarlo de motivación. Y volvemos. Sales y anotas, creo que fueron 15 puntos en ese primer partido contra Denver. Y después lo que hace es coger el micrófono para llorar y cuestionar y criticar que cómo es posible que 16 votos de 110 creo que eran. Entonces después sacas un tweet como que, ah, I got you all. Pues whatever, está bien. Ahora digo yo, y esto sí que es un planteamiento que hay que hacerle a LeBron James y un cuestionamiento que no se le puede pasar la manita, como decimos acá en Puerto Rico. Si tú estás hablando tanto de que quieres ser campeón, de que los campeonatos son lo que importa, pues entonces ¿por qué estás llorando por el individuo? O sea, por el premio individual. Si al final del día tú no estás ahí por ese premio, que aquí vendría el punto que tú muy bien me planteabas en esa conversación privada que tuvimos, y perdona que la traiga aquí al aire, como tú me dijiste aquel día, Eduardo, pero ven acá, ¿qué tú crees? ¿Él estará buscando las estadísticas para tratar de sobrepasar a Karim? Y yo recuerdo que yo te dije, Lino, ya a estas alturas yo creo que no, porque él se pasa pregonando que es el campeonato, campeonato, campeonato. Pues entonces, si es el campeonato, tienen que tus acciones ir consonas a lo que tú dices. Porque si no, entonces tienes un problema de credibilidad, que entonces los que te vemos decimos, ok, hermano, pero ¿son los campeonatos o son los premios individuales? Porque volvemos, digo, y yo no quiero decir que mi punto es el único correcto y que yo tengo la razón absoluta, porque no la es. Pero sí me parece interesante escuchar a LeBron James quejarse de que le dieron más que 16 votos, pero es que llevas toda la temporada. De hecho, desde que te fuiste para los Lakers, llevas diciendo que lo importante es conseguir un campeonato para la ciudad, no conseguir MVPs. Así que no lo logro entender. Y para mí, lució peor en esa conferencia de prensa. Y no te lo estás inventando. Fueron palabras de él, ¿sí? Declaraciones de él. Ahora, Edward, yo te pregunto, y vámonos viendo de esta manera en este mundo alterno, ¿y si lo hubiese ganado Anthony Davis por la misma cantidad de votos? ¿Hubiese quedado? Yo, exacto. Ah, eso es un excelente punto. Si hubiese sido Anthony Davis, ahora digo yo me imagino que lo hubiese estado celebrando, porque es su compañero de equipo, y eso es lo que un líder haría. Al final del día, los líderes lo que buscan es que sus compañeros sean mejor. De hecho, hay personas que creen que, o mejor dicho, basan su liderazgo aspirando a que las personas que lo siguen en algún momento la sobrepasen. Y eso es lo que le da la satisfacción. Hay personas que dicen, no, mira, yo quiero que esta persona aprenda de mí, pero no solamente que aprenda de mí, que sea mejor de lo que yo soy. Y eso los consagra o los eleva, mejor dicho, a otros niveles. Porque entonces tú dices, una persona que está dispuesta a compartir contigo todos sus conocimientos, a genuinamente ayudarte y verte desarrollar en lo que sea, en la profesión que sea, y que tú seas mejor, pues eso te da satisfacción. Pero sería interesante entonces escuchar, si hubiese sido Anthony Davis como tú planteas, yo entiendo, y ya aquí estamos especulando totalmente, yo hubiese esperado que LeBron James hubiese salido a apoyar a su compañero. Porque si hubiese sido la misma reacción que tuvo en estos días, porque fue Giannis, y va a cuestionar la lógica de los votos, pues entonces todo lo que hemos escuchado a través de su carrera en términos de ser un líder, pues cogería un golpe significativo. Porque eso no es lo que un líder haría. Sí, y te digo, mencionó el caso de Brandon Ingram. Oye, ¿por qué no mencionas a Anthony Davis, que tiene los números para entrar en la plática del MVP? O sea, independientemente que lo ganó Giannis, ¿por qué no decir, oye, mi compañero tiene los números, están las estadísticas a favor de él, ¿por qué no entra en la votación? Y sigue sin mencionarlo. Y como tú lo dices, ahí están las pruebas, no lo estás inventando, no es una nota falsa, el señor lo dijo, debemos traer el campeonato, va por ti Kobe, lo vamos a hacer por ti, quiero seguir tu legado, que tu legado esté en lo más alto, él lo dijo, está escrito cuando falleció lamentablemente Kobe Bryant. Y hoy van a usar un uniforme en honor a Kobe Bryant. Así mismito es, pero nada, como siempre, Lino, como siempre hablamos, LeBron James siempre está en las noticias, es una figura polarizante, y eso es lo que nos permite a nosotros juntarnos y tener este tipo de conversación y compartirlo con todas las personas que nos escuchan. Lino, cuéntame, ¿dónde te pueden conseguir todo el mundo para que siga consumiendo tu contenido?
Súbelo, apágale, me pueden encontrar en YouTube, en el canal de Sobreduela, ya saben, si no están suscritos, suscríbanse, activen la campana de notificaciones, los invito a que le den like, que compartan, también me pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, en Facebook, Instagram, en todas las redes sociales, y ya sabes, es un gusto enorme colaborar contigo, le mando un saludo a toda la gente de Puerto Rico, Valencia, España, y toda Latinoamérica, y obviamente a toda mi gente de México. Así mismito es, gracias, siempre agradecido de colaborar contigo, así que familia, hacía tiempito que no nos juntábamos solamente el Lino y yo a hablar sobre NBA, tengo una persona también cercana a mí, Lino, que me dijo, mira, ¿qué pasa con Lino? Que está desconectado, y expliqué, Lino estaba, como mencionó al principio del programa, estaba atendiendo su situación profesional, que obviamente va primero, hay que asegurar que llegue el pan a la mesa. Pero nada, aquí estamos de vuelta y quisimos hacer este mini podcast, por así llamarlo, y tener esta conversación para dar nuestras impresiones y no quedarnos atrás. A mí me pueden seguir en el análisis de Edward, en todas las redes sociales, en Apple Podcast, Spotify, en donde sea que usted esté consumiendo ahí su podcast, me puede buscar, se puede suscribir, activar la campanita y nos seguimos comunicando. Súbele o apágale, Lino. Chequeamos, hermano, ya sabes.